Buenas tardes, nos encontramos desde uno de los frentes de trabajo de la empresa contratista Ismocol, lugar en donde se han venido desarrollando manifestaciones por parte de personas de Barranca Bermeja que manifiestan que no se está contratando mano de obra local. Wilmar Barroso nos tiene más información con respecto a lo que está sucediendo en el lugar. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmar Barroso, soy Estoy postulado a la contratación por la mano de obra de Barranca Bermeja. Pertenezco a la mesa de trabajo por la obra de mano de Barranca Bermeja. En estos momentos nos encontramos en una negociación con Ecopetrol, con todas sus directrices y sus empresas contratistas, viendo que aquí en Barranca Bermeja la mano de obra foránea ha venido desplazando la mano de obra local. Y esto es lo que venimos a en lucha hoy para pedir, exigir a Ecopetrol y a sus firmas contratistas que tengan presente la mano de obra barranqueña, tanto obrera como profesional. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con los administrativos de la empresa contratista? Sí, señora, esta mañana vinieron dos señores en representación de la empresa, pero ellos de una nos aseguraron que ellos no tienen la autoridad para tomar la decisión o para darnos una respuesta concreta a las peticiones que venimos nosotros exigiendo para el respeto de la mano de obra laboral aquí barranqueña. Ok, estas fueron las declaraciones de Wilmar Barroso, quien afirma que todavía no se han podido lograr acuerdos. En la C-Noticia también estuvo asistiendo a los demás frentes de trabajo de la empresa Ismocol y no pudimos obtener ningún tipo de declaración por parte de las personas administrativas de la firma contratista. Para la Cámara de Libardo Rueda, María Ángel Castillo. ¡Viva!